quieres? ¡Música! Ok, a petición, ahí va el audio. Espera. Ok, ahí va. Bromeas, es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Bienvenidos a Caballeros 5 Soles, estamos en nuestra sección Promesas Digitales. El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, tenemos un ñoño medieval, a nada más y nada menos que a Héctor Orojín. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy, muy, muy bien, muchas gracias. Es un gusto tenerte en el canal y que agradecemos mucho que aceptaras la entrevista. El día de hoy va a estar realizando esta entrevista mi compañera Jen. ¿Cómo estás? Bien, bien, lista para una nueva entrevista con un nuevo ñoño medieval. Ya hemos entrevistado anteriormente a uno, entonces ahora va el segundo. Efectivamente, también agradecemos mucho que si aún no están suscritos al canal de Caballeros 5 Solos, deja tu poderoso follow, así nos ayudas mucho a mantener este proyecto y seguir adelante paso a pasito. Y el día de hoy tenemos un invitadazo y vamos a abrir con esta gran pregunta. ¿Qué te gusta de Caballeros 5 Soles o qué te agradó para aceptarnos esta entrevista? Caballeros 5 Soles, la verdad, lo primero que supe de ustedes fue por Ingrid, que pues bueno, ahorita es mi prometida. Y había visto sus entrevistas y fue como de, ah, qué chido, la neta, había visto sus entrevistas en el podcast y todo, me había parecido bastante interesante. Y de repente me mandaron un mensaje en Instagram de, oye, te queremos entrevistar, y fue como de, wow. Entonces, es como, pues, yo había visto esas entrevistas incluso desde antes de andar con Ingrid, cuando solo era su fan. Entonces sí. Era como de, ah, qué cool. Y de repente fue como de, me llegó la entrevista y me fue como, wow, esto no lo veía venir nunca. Ok, bueno, vamos a seguir comenzando con esta ronda de pequeñas grandes preguntas. Te hemos visto, bueno, yo te he visto por ahí con Ingrid en lo que es esta hermosa y bonita comunidad de los ñoños medievales. ¿Cómo podrías describir a tu personaje? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace diferente? Bueno, mi personaje creo que su principal característica es la arrogancia. Decidí crear un personaje que me cayera gordo hasta a mí, ¿sabes? Ok. O sea, yo veo los videos con mi personaje y es como, me caes tan mal, te amo. Güey. Exacto. Sí, creo que la principal característica, la arrogancia. Y otra podría ser como... aunque suene chistoso, su nobleza. ¿Cómo? Su nobleza. Ok. Sí. Es bastante complicado, ¿no? Porque que tenga nobleza y arrogancia, pero sí hay muchos personajes, incluso en series, que hacen ese tipo de cosas. Mi siguiente pregunta sería, ¿a ti qué te llamó la atención para empezar a hacer contenido medieval? O sea, ¿siempre has sido fan o qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, realmente... pues siempre he sido como muy fan de lo fantástico, vikingos, brujos. Lo que más me llamaba la atención eran los vikingos. Y yo ya veía desde hace tiempo contenido como Mary Flower, Asclepios y Crisiel. Y veía su contenido, se me hacía muy genial. De hecho, creo que fue la primera vez que saqué una espada que tengo en un video. Fue en un dúo que le hice a Mari, pero todavía no tenía traje ni nada. Y lo que realmente me motivó fue Vikingo Kawaii, porque ya era amigo de él. Y él hacía de repente su contenido medieval, hasta que decidió, que dijo, voy a hacer un grupo con ellos porque quiero coordinarme para hacer contenido de medieval. Y pues yo siendo su amigo, cuando me comentó la idea fue como de, ¿puedo entrar? Yo también quiero jugar. Entonces, básicamente fue así como empecé con los ñoños medievales. Y ahorita con lo que va a ser, bueno, creo que muchos de los que estamos ya en esta área de... bueno, más bien en este medio, y hemos visto ahorita en TikTok que está saliendo una... no sé si decir nueva temporada, capítulo nuevo. Bueno, ¿cómo ves ese nuevo comienzo? Creo que es el Armagedón, si mal no sé. Podría ser como nuevo evento más bien. Wow, este nuevo evento, realmente todo ha sido idea de Mary Flower. Ella sí me mandó mensaje de, oye, tengo esta idea, ¿participas? Yo fue como, sí. O sea,
Primero le pregunté de qué trata y después le dije, ¿sabes qué? No necesito saber de qué trata, yo estoy adentro. No necesito ninguna primicia. Y va a estar bastante interesante lo que está planeado. Hay una parte que tal vez no será muy vista, pero de lo que yo he hablado con todos, no puedo hablar mucho de eso, obviamente, de lo que se está planeando. Pero Brunn el Bárbaro, ¿llegaron a ver la Era de Hielo? Sí. Brunn el Bárbaro básicamente va a ser la ardilla de la Era de Hielo. Ok. quiero ver eso. Va a perseguir la bellota. Algo así, digamos que va a ser un desmadre, nadie va a saber de su presencia, pero va a ser un desmadre en la historia. Ok. Es que realmente en la película muchos factores son gracias a la ardilla, porque él causa algún desastre y ¡boom! Se va para todos lados, ¿no? De hecho, básicamente toda la película es a consecuencia de la ardilla. Sí. Nadie sabe su existencia, pero todo lo causó la ardilla. Sí. Básicamente eso va a ser Brunn el Bárbaro. Ok, sí, realmente suena bastante interesante. Y platícanos un poco sobre eso. ¿Cómo es la comunidad? Sabemos que empezaste con tu amigo y de ahí fuiste conociendo mucha gente. Y realmente los niños medievales es algo que se volvió súper viral en TikTok. Se está yendo a otras redes sociales. ¿Qué sientes tú con esa magia? Más que ahora ya empezaron a hacer cosas presenciales. Platícanos un poco de tu experiencia que has vivido. Wow, sí ha sido bastante increíble, porque realmente cuando empezamos con este rollo de los ñoños medievales, no estaba planeado una comunidad tal cual. O sea, se hizo un grupo de WhatsApp con los que queríamos crear ese contenido, los que ya estaban creando ese contenido, y no teníamos idea de cómo ponerle de nombre al grupo de WhatsApp. Y Vikingo dijo, pues somos ñoños, nos gusta el rollo medieval, ñoños medievales. Así se llamó el grupo. Y ya de ahí fue como de, pues a todos nos gusta los juegos de rol, todos nos gustan las cosas ñoñas. ¿Qué les parece si creamos una historia en TikTok, no? Fue como salió la Cumbre Escarlata, a base de eso. Y a partir de ahí fue que se creó la comunidad, pero realmente fue una comunidad no planeada. De repente todos fuera de quiero participar. Fue como de, pues, ¿sí? Sí, está abierto, todos pueden participar, todos somos ñoños, todos nos gusta el mundo del rol, el mundo medieval, pues bienvenidos. Y se fueron agregando muchísimas más personas de lo que realmente creíamos, hasta que se creó una comunidad que no fue para nada planeada. Sí, para nada planeada, pero realmente estoy muy feliz dentro de todas las comunidades, todos los ambientes que he llegado a estar. Ha sido como la comunidad más sana, porque ha sido de, pues, todos somos ñoños, no todos somos frikis, todos somos raros. Simplemente es un espacio donde lo podemos mostrar sin que nadie juzgue. Y de ahí se convirtió en la comunidad que ahora es, que para mí es la comunidad más bella que haya visto nunca realmente. Sí, es cierto, de hecho es una muy bonita comunidad, muy sana, pero aquí a lo mejor yo meto un poco de cizaña nada más. No para cosas malas, no es para eso, realmente es para saber tu punto de vista. Tristemente, y yo creo que se veía venir de cierta manera, llegó un momento en el que hubo una pequeña controversia, no sé si te escuchaste, que había rumores de que cierta persona, de la cual no voy a estar nombrando nombres porque realmente no, tuvo quejas acerca de acoso hacia personas de lo que es los mismos miembros de la comunidad. Realmente yo ya no quise saber nada de ello, pero quiero saber realmente si eso afectó muchísimo la convivencia entre los demás, o si todavía se sigue desarrollando el mismo ambiente, o si ya empezaron a tener sus precauciones. ¿Tú cómo lo estás viendo en todo ese aspecto? Durante el principio, obviamente, creo que todos nos dimos cuenta de ese tema. Sí fue incómodo. Sinceramente, yo tenía miedo que dañara la comunidad de ese tema. Antes que nada,
me puse a investigar realmente qué había pasado, porque no me sentía yo capaz, porque había muchas personas que decían, ustedes son los fundadores, ustedes tienen que hacer algo. Realmente, bueno, en todos los sentidos, pues todos somos iguales. A nosotros se nos ocurrió la idea, pero tenemos el mismo poder que absolutamente cualquier ñoño que haya entrado. Entonces nosotros no teníamos exactamente el poder de decir, ah, sí, pues tú entras, tú no, sobre todo en esta comunidad que es un todos pueden entrar. Entonces ahí sí nos tuvieron como espada y la pared de qué podemos hacer. Lo que hicimos fue de, pues, ¿sabes qué? Cada quien tiene su propia decisión, puede subir lo que quiera al respecto. Lo que vamos a hacer, uno, nos pusimos a investigar, vimos que el caso, pues, lamentablemente sí era cierto. Decidimos, pues, aislar eso y apoyar a los que estaban del otro lado de, ¿sabes qué? Sí, te creo, esto no se puede pasar por alto. Qué bueno que hacen la voz, de hecho, qué valor y qué gusto que lo hayan hecho. Apoyamos a todas las personas que alzaran la voz. Obviamente no éramos nadie quien para decir, tú salte de TikTok, porque al final de cuentas es algo que no nos correspondía. Lo que nos correspondió fue apoyar a las personas que eran las afectadas. Durante un tiempo todos tuvimos sinceramente el miedo de que no fuera lo mismo por el miedo que se causó, pero por fortuna, y lo vimos en el evento que tuvimos en el Estado de México, la comunidad estaba más unida que nunca, y todo lo contrario, hizo como esa fuerza de saber que tienen ese apoyo, que podían hablar y podían ser escuchados por los demás y los iban a apoyar. Entonces, pese a que obviamente fue un tropiezo, creo que hizo la comunidad más fuerte que debilitarla realmente. Efectivamente, creo que siempre es complicado esas situaciones. Lo único que se puede hacer, como bien comentas, es apoyar y tratar de sobrellevar, porque aunque con ustedes, como bien comentabas, eran los fundadores, no se podía tú determinar ese tipo de cosas. Y a lo que voy a la pregunta, ¿se ha sentido esa presión que dicen, son los fundadores, tienen que llevar ciertas reglas, tienen que realizar ciertas cosas que otros no? O sea, ¿sí se ha visto esa presión? Sí, lo hemos platicado varios y la verdad es que sí lo llegamos a sentir, porque muchos sí nos tenían como ese valor de autoridad, aunque realmente no somos ninguna autoridad, somos parte de la comunidad como todos. Y sí, al principio se lo llegamos a platicar de, ¿sabes qué? Esto sí, siento presión, siento peso sobre mis hombros. De repente sí es como de, ok, toda esta gente confía en ti, tienes que hacer algo bueno al respecto, ¿no? Pero creo que se ha podido sobrellevar de buena manera, porque quiero creer que a todos les ha llegado el mensaje, porque todos lo hemos tratado de dar, de somos iguales. El que vaya entrando como el primero que entró, todos somos iguales y todos estamos aquí para hacer lo que nos gusta, que es jugar. Yo tengo otra pregunta, y esto es de otros seguidores, que ahora sí me... es como un miedo que yo he estado pues ahora sí localizando de ciertas personas. Es ese conflicto que tienen de, es que qué van a decir de mí porque me disfrazo. Todavía no se animan a hacerlo, no a dar ese paso y decir, me quiero grabar y quiero hacer mis historias, porque tienen su ilusión de hacerlo, quieren unirse. Pero tienen ese miedo de, pero es que me hicieron burla o me hicieron burla anteriormente. ¿Qué les podrías decir a todas esas personas? Porque actualmente y me llega a mí mensaje diciendo, es que me da vergüenza, me da pena. Entiendo totalmente ese sentimiento, porque creo que a todos, me cuento, nos llegó a dar ese sentimiento de, es que, ¿qué van a decir? ¿No? O sea, ah, voy a hacer la burla, voy a hacer otro ñoño más. Y pues creo que la respuesta es bastante clara, porque simplemente es como, sí, eres otro ñoño, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo de que una persona te diga, es que lo que haces es hacer el ridículo? Ok, ¿en qué aporta esa persona a tu vida?
en qué apoyaría tu vida. Realmente aceptar ese tipo de cosas como cualquier cosa en tu vida te va a hacer perder personas. Eso es muy obvio. Siempre hacer lo que quieres te va a hacer perder personas. Pero te va a hacer vivir de verdad. Te va a hacer sentir realmente quién eres. Porque sí, empiezas con miedo. Poco a poco lo vas perdiendo porque empiezas a sentirse tú mismo. Empiezas a saber qué es lo que quieres hacer. Tal vez pueda ser como algo así como, yo no vivo de esto, solo lo hago porque ridículo. Pero no, es tu manera de ser feliz. Y si esa manera le afecta a alguien o le disgusta a alguien, es solo un estorbo más. Entonces sí, sí es pesado, sí es difícil, tienes que aceptar que personas ridículamente se van a ir de tu vida, no lo van a aceptar. Pero superando eso, vas a empezarte a sentir tú mismo. Efectivamente, pero a lo que voy ahora, sabemos tu historia en cuestión de que a ti te agradó lo que haces, tuviste una comunidad, amigos que te apoyaron en ese aspecto, obviamente pues luego apareció Ingrid, todo cambió ahí, ¿no? Todo cambió sí. El asunto, llegó el amor. Sí. Y entonces, platícanos esa parte, o sea, ¿tú crees que te ha ido bien en ese aspecto en cuestión de a otros? O sea, ¿has conocido gente que sí ha tenido peores historias que la tuya en ese aspecto de empezar en el rol, de disfrazarte, todo ese tipo de cosas? Claro que sí he conocido, pues, historias más drásticas, porque yo ya tengo 28 años, ¿no? Ya realmente estoy en un punto de, si yo lo quiero hacer, lo voy a hacer y no hay nadie que me diga algo que vaya a cambiarlo. Hay personas que, pues, son menores de edad, no tienen tanta edad, todavía dependen de sus familiares y pues sienten esa presión de que los están juzgando. Realmente los van a juzgar todo el tiempo. Eso es algo que les voy a decir desde ahorita, los van a juzgar todo el tiempo, no importa que dependan o no dependan de ellos. Pero cuando lleguen al punto de, ¿sabes qué? Estoy haciendo las cosas bien y estoy haciendo lo que me gusta, va a llegar a un punto en que sea como, ok, no entiendo lo que haces, pero lo estás haciendo bien. Tú haz tu vida. Claro que sí influye mucho que te apoyen personas. Yo afortunadamente, pues, tuve varios amigos, tuve a Ingrid, tuve a Vikingo y muchos más que estaban ya envueltos en este mundo que me apoyaron. Pero asimismo tuve muchos que me decían de, oye, te encontré en TikTok, qué ridículo eres. Era como de, pues, no te gusta, no lo veas. Y ya, se acabó. Entonces, si tienes que encontrar un punto muy fuerte, apoyarte en todas las personas, porque hay muchísimas personas que te van a apoyar. De hecho, es lo que más me agrada del mundo, de este mundo, de, bueno, esta comunidad, los ñoños medievales, que todos apoyan entre ellos. Yo cada que veo un video de no me animo a entrar, procuro de mandar un mensaje, oye, ¿sabes qué? Entra, estamos fascinados de que entres a la comunidad. Es lo bonito de la comunidad. Hay un montón de gente que te va a apoyar. Vas a conocer a muchísima gente. Yo he conocido, por suerte, gracias a los ñoños medievales, a muchísima gente que he visto su contenido y me gusta y de repente mandan el mensaje de, oye, soy tu fan, admiro lo que haces. Y es como de, wow, yo soy tu fan porque tú estás haciendo exactamente lo mismo. Te estás animando, estás haciendo lo que muchos van a juzgar y es por tu gusto y lo estás haciendo bien. Entonces, pues, básicamente es eso. Sí van a encontrar muchas personas en contra, pero van a encontrar una comunidad que los va a apoyar totalmente. Eso es bastante cierto y tienes razón. No, yo no entiendo a esas personas que te vienen a echar hate y dices, es que no, estás diciendo que no te gusta y ahí estás. Ay, mijo. ¿Para qué lo ves? Simplemente no lo veas y síguete ya. Arriba. Bloquear personas. Ya nunca vas a volver a aparecer ahí. Nada más ya. Te hago un favor. Pero vamos a hablar de otro tema muy aparte de los niños medievales. Fuera de los niños medievales, ¿quién eres? ¿Quién soy? Bueno, pues, yo realmente
Mi vida fuera de los niños medievales no suena tan divertida. Soy un editor de video, es en lo que trabajo. Estudié audio porque soy músico. Lo que me interesaba era producir música. Pero pues por los caminos de la vida, lo que me daba de comer era editar videos. Entonces acabé editando videos para comunicación política. Ajá. Wow, exacto. El contexto es muy interesante. No nos van a bajar este video, ¿verdad? ¿No? Sí, votamos. Sí, todos votamos todo. No, es para muchas personas normies les suena muy interesante cuando les digo trabajo en comunicación política. Honestamente les digo lo más aburrido que hay. Y es estar escuchando mentirosos todo el tiempo con información que obviamente no puedo revelar. Pero es como, ok, yo me entero de sus mentiras antes de que estén al aire. Sí. Qué horrible, ¿no? Es como tener un libro que te dice lo que va a pasar, ¿no? Más o menos. Y ves ese libro y es el peor libro que has leído en toda tu vida, ¿no sabes? Básicamente, pues sí, es a lo que me dedico, soy editor de video, hago motion graphics, postproducción en comunicación política. Ok. Platícanos un poco sobre tus hobbies. ¿Qué te gusta hacer aparte de Ñoños Medievales y obviamente pues el trabajo? ¿Qué te relaja? ¿Qué te gusta? Algo que me relaja mucho es la música. Últimamente he tenido muchísimo trabajo, por lo cual no lo he podido disfrutar tal cual, pero de hecho mi contenido en TikTok no fue empezando con Ñoños Medievales, fue empezando tocando la guitarra. Yo lo que más me relaja es la música, cuando puedo tocar, escuchar música. Me gusta muchísimo, no sé si les ha pasado, de que hay una canción que tienen escuchando durante años. Sí. Y de repente la están escuchando, es como, wow, de eso no me había dado cuenta. Tiene un aplauso, tiene un chasquido, tiene este coro que nunca había notado hasta ahorita que la estuve escuchando con determinación. Entonces, yo soy fan de eso, de estar escuchando música así como de, wow, este arreglo, wow, este coro. Me encanta escuchar esas cosas sencillas que nadie nota, pero le dan sentido al cuerpo, le dan cuerpo a la música, le dan sentido a todo. Así que mi mayor hobby sería la música. Y hablando de la música y combinándolo un poco con los demás gustos, ¿tú ahorita te animarías a crear una, pues no sé si decir opening, no sé si decir intro, para lo que son los Ñoños Medievales? De hecho, tengo muchísimas ganas de hacer eso, porque cada que veo videos es como de, wow, esto me suena a esta música, y la empiezo a plantear en mi cabeza, es como de, oh, suena súper épico, ojalá todos fueran a escucharlo. No he tenido, desafortunadamente, no he tenido el tiempo de componer o grabar música, pero de hecho, sí, mi plan, justo empezando el próximo año, es empezar a crear música para los Ñoños Medievales. Ya tenemos audios para TikTok. Efectivamente. Con eso, y obviamente la canción de Chayanne que queda en todos los openings, vamos del otro lado. Obviamente vamos a llegar a la parte amorosa. ¿Cómo te sientes en ese aspecto? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo les va a ti y a Ingrid en ese aspecto? Sabemos que pues luego no es tan fácil encontrarse, verse en ese aspecto. Y eso de vernos ha sido un poquito complicado por la distancia, pues yo estoy en Guadalajara, ella está en el Estado de México, pero la verdad es que por más complicado esa entrega que tenemos a ambos lo ha hecho bastante posible. Porque, por ejemplo, ahorita ella está aquí en Guadalajara porque ella supo que yo no tenía mucho tiempo ahorita de viajar porque tenía muchísimo trabajo
Y su solución fue, ok, voy yo a visitarte, voy a estar contigo. Entonces, eso ha hecho que funcione realmente, porque los dos hemos estado para el otro. O sea, cuando yo no tengo tiempo, ella se ha dado el tiempo para venir a verme. O a veces que hay una situación allá, familiar de ella, que hay reunión, yo he hecho lo posible por hacerme todo el tiempo para ir allá a estar con ella. Entonces, sí, no voy a negarlo, es complicado. Sí es complicado, pero la verdad es que por parte de los dos ha habido compromiso y lo hemos podido sobrellevar bastante bien. El plan, de hecho, ya es este año vivir los dos juntos. Nomás estoy justo por el trabajo que tengo, que es de política. Estoy ya esperando a que acaben en esa campaña electoral que están. Y acabando esa campaña, que va a ser para mediados de año, yo planeo irme a vivir allá con ella. Ya tenemos premisa. Más videos. Exacto, más videos. Y hablando acerca de esto, bueno, creo que es, no sé si es un tema súper, pero ¿realmente podrías decir que relaciones a distancia sí funcionan? Sí. Sí, yo soy fiel creyente de que sí funcionan, solo hay una cosita que es muy determinante de eso, que es la confianza. Porque obviamente estás del otro lado, no sabes qué está haciendo la persona. En el otro lado no. Y eso puede generar muchísimas inseguridades en cualquier persona. El chiste es, si tienes la confianza suficiente en esa persona, sabes que todo está bien. Obviamente tienes que saber en quién confiar, ¿no? Hay cada persona, hay cada historia que le entregó su confianza y así le hizo la tiró. Sí, claro que sí, y eso influye mucho, creo, en las relaciones actuales, porque como todos hemos sufrido alguna desilusión, a todos nos han mentido, todos nos han engañado, es más difícil creer en alguien. Pero si realmente crees en alguien y esa otra persona cree en ti, es bastante fácil poder hacer una relación a distancia. Obviamente sí está el quisiera estar con esa persona, extraño a esa persona, que claro que está, es lo más complicado una relación a distancia realmente, porque yo hay muchas veces que es como, ah, tú estás allá y yo acá está el cumpleaños de mi mejor amigo, quisiera que estuvieras aquí, ahorita no se puede, o quisiera estar allá simplemente para darte un abrazo. Es lo más complicado. Pero si hay disposición de ambas personas y sobre todo confianza, es muy posible. Creo que nos has aportado mucho. He conocido lo que está detrás del personaje, lo que está detrás de las redes. Como bien comentabas al principio de la entrevista, dice, no, es que es muy arrogante mi personaje. Pues tú todo lo contrario, ¿no? Sí, yo veo a mi personaje es como, me caes gordo, estás funcionando para lo que quería. Es exactamente lo que quería, pero me sigues cayendo gordo. Es una persona totalmente aparte. Es como comentan, mi peor enemigo es uno mismo, ¿no? Sí. Pues con eso vamos a concluir Promesas Digitales. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. ¿En qué redes te pueden encontrar? Me pueden encontrar en TikTok como Héctor Orojim, pegado todo, igual que en Instagram como Héctor Orojim. Tengo el Face que lo tengo medio olvidado, pero he tratado de retomarlo, igual Héctor Orojim. Y Twitter, donde pueden ver cómo me quejo de la vida, que básicamente para eso sirve Twitter. Sí, efectivamente. Igual. Héctor Orojim, estoy en todos lados igual. Excelente, queridos suscriptores, recuerden dejar su follow a nuestro invitadazo del día de hoy en Promesas Digitales, y también si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, también aparecerán las redes en pantalla para que pasen a ver nuestros datos geek, nuestros datos deportivos, nuestros datos culturales. Ha sido un gusto y un honor tenerte, esperemos no sea la última vez, agradecemos mucho, y obviamente pues viene el trivia, ¿no? Viene el trivia, entonces vamos a ver cómo nos va a todos. Y ha sido un gustazo, un honor. Nos vemos en la próxima emisión de Promesas Digitales. A nombre de Jen y su servidor Topaz, agradecemos mucho su presencia. Bye, bye.